La telenovela La Desalmada, producida por José Alberto El Güero Castro, ha causado mucha sensación. La historia tiene alrededor de 3.8 millones de televidentes cada noche. Esta historia cuenta con los roles protagónicos de Livia Brito, José Ron, Mario de Sousa y Eduardo Santamarina. A través de una pequeña entrevista, el productor mexicano se dijo muy agradecido con el público por la preferencia que le han dado a su historia. Esto a pesar de que, por supuesto, ha tenido unos escándalos impresionantes tan solo por lo que vivió Livia Brito. Desde el momento en el que José Alberto estaba haciendo el casting, se presentaron los contratiempos. Para el personaje de Fernanda era esencial que la actriz supiera montar a caballo. Y para sorpresa de todos, Livia Brito montaba muy bien. La ganadora del personaje de Fernanda Linares, Livia Brito, generó demasiado revuelo en junio del 2020, cuando en las hermosas playas de Cancún se fue físicamente en contra de un fotógrafo, llegando al grado de quitarle sus pertenencias, incluida una cámara que era su equipo de trabajo. Ernesto Cepeda aseguró que únicamente le quería tomar unas fotos a Livia y a su novio, pero al parecer la actriz no estuvo de acuerdo. Cuando se dio a conocer públicamente que El Güero Castro quería a Livia Brito en su producción, todo el público se le fue encima. Pero en esta ocasión en la entrevista aseguró: "Siempre he tratado de evitar en todos los trabajos cualquier tipo de chisme. Nunca me ha gustado basar el trabajo de las demás personas con chismes o contratiempos sentimentales o de escándalos, no me gustan". José Alberto El Güero Castro destacó que lo que él prioriza a la hora de elegir a sus personajes en los castings son sus capacidades actorales y cómo es que ellos se van a desempeñar en el foro. Él deja completamente de lado los contratiempos personales y obviamente también los mediáticos. José Alberto comentó que en el momento en el que invitaron a Livia Brito, la trataron igual que a otros actores o actrices. Al Güero Castro lo único que le importaba era el trabajo que se veía en la pantalla. El productor de La Desalmada confirmó que Livia Brito ha llegado muy puntual a todos sus llamados, que llega con su personaje súper bien estudiado y que hasta este momento ha hecho una actuación maravillosa. En torno a la muy mala imagen que obtuvo la actriz cubana con el público mexicano, El Güero dejó todo en manos de la madurez de la audiencia, asegurando que el público aprecia más un proyecto por su valor, más que por las controversias que puedan tener sus personajes. Para finalizar su entrevista, él aseguró: "Hay dos cosas importantes de entender. Una es la madurez de la audiencia, porque precisamente lo que se está apreciando es un trabajo. Creo que ninguno de nosotros está libre de pecado. Imagínate lo complicado que sería trabajar con alguien que no tenga vida personal. Esto tiene que ver con el criterio de la audiencia. Creo que eso es muy importante". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.